Hola amigos youtubers, soy el Frank Capox y estamos en un video de Minecraft. Estamos aquí en Survival 1.8, chicos, en Survival Técnico 1.8, episodio 6. Y bueno chicos, estoy por aquí. Ok, estoy en los spawn chunks. Y bueno, primero me voy a hacer esto por acá. Perfecto, 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 perfecto. Y estamos aquí, muy bien. Pues estoy acá en la Iron Titan, que ya la terminé, ya está acabada y perfectamente spawnea en golems y este tema. Iluminé todo bien, como ven aparecen golems, iluminé todo bien por los zombies y todo este tema. Y bueno, ahora sí, esperen que voy a hacer. Bueno, como decía, perdonen, tuve que hacer un cortecito. Esta es la Iron Titan, la hice de 32 villas, por si se preguntan, no hice la de el modelo completo, ya que con 32 villas me sobra. Primero sobra, como ven van a ver layacillos como esos, porque bueno, estoy la Iron Titan. Y bueno, como digo, me sobran 1300 lingotes por hora, que ahí me calculé y más o menos me da 1400, así que está bastante bien. Y además que me sobra, tenía pereza hacer la de 64 villas, que comprendió ya, como dije, me alcanza y me sobra. Y bueno, va bastante bien, la verdad. Otra cosa que les quería decir es estadísticas jugadas. Bueno, cuando empecé la Iron Titan, iba jugando creo que 0,50 días o 0,60, más de eso no era. Y ahora voy jugando un día como 83, ¿ok? Como ven, vamos a poner bloques, voy picado lo mismo, piqué bastantes slabs porque estuve haciendo la naranja y todo eso, también castié y todo esto, bastantes. Y bueno, voy a mostrarles otra cosa. Primero, van a ver layacillos como ya dije, pero bueno. Bueno, y va bastante bien, yo les voy a mostrar lo que conseguí, les voy a mostrar que hice muchísimas cosas porque estuve jugando un día y pico y hice muchísimas, muchísimas cosas, de verdad, muchísimas. Y bueno, la verdad que va bastante bien. O sea, muchísimas no, siempre estuve trabajando la granja, pero de verdad que me pegó una currada tremenda. Hoy vamos a hacer almacenamiento de hierro. Y vamos a ver, chicos, como ven ya no está el sonido este molesto de fondo, así que la verdad que agradezco mucho. Por acá bajé a la mina para buscar el material este que necesitaba. Y como ven va bastante bien la granja, voy a decirles algo. Primero hice una granja de ¿cómo se llama esto? De aldeanos. Curé dos aldeanos primero. Granja de aldeanos de estas horribles que invento yo. Y segundo, no me servía, o sea, tenía que hacer los cultivos y todo este tema. Y apareaban cada una hora un aldeano. O sea, que eso conseguí creo que 7 aldeanos. Con eso tuve 5 horas intentando conseguir 7 aldeanos. Pero después encontré este modelo por YouTube, que la verdad agradezco mucho este modelo, porque la verdad que es bastante carillo, que digamos, entre comillas, para la hora que voy jugando el juego. Pero la verdad, bueno, ya lo destrocé todo. Está bastante bien, me conseguía creo que un aldeano pequeñajo cada 5 o 10 minutos y está bastante, bastante bien. Y bueno, con eso conseguí todos los aldeanos, que son como un stack para esta naranjita linda que están acá. Y bueno, a partir de eso, ¿qué hice? Pues fui a minar acá para conseguir obsidiana que necesitaba y ya de paso me encontré una cuevota bastante linda. Y conseguí esto, miren. Bueno, esta esmeralda fui tradeando con aldeanos. No quiero hacerle spoiler. Conseguí 14 diamantes, que ahora tengo 8 porque hice una hacha nueva. O sea, una hacha para picar bastante madera y otra hacha, que la acabo de hacer ahora. Y me sobran 8, ¿ok? Y también creo que usé para otras cosas, no me acuerdo qué. O no sé, creo que no usé más. Bueno, acá tengo cubos de agua y bastantes cosas para llevar los aldeanos, que los llevé todo por acá, fue una paliza. Pero bueno, valió la pena. Bueno, unos hornos para cocinar todos los slabs y todo el tema. Hice 2 yunques porque la verdad que me da igual ahora todo el hierro que gaste. Porque miren, estuve creo que, no les voy a mentir, 2 horas creo. Y gasté para 2 yunques y también hice ahí porquerías varias por ahí. Y conseguí esto en 2 horas. Conseguí esto en 2 horas. La verdad que está muy, muy, pero que muy bien. Acuérdense que cada uno de estos son 9 stacks, o sea que hay casi más de 3 cuartos baúles dobles y está bastante bien. Y bueno, conseguí eso de hierro en 2 horas más o menos, un poquito menos. Y vamos a ver, que voy a agarrar piedra por acá que tengo y les tengo que mostrar creo que más cosas, no sé qué. Bueno, tal, el mecanismo este para las rosas del Nether. Voy a bajar un poco más el sonido porque está bastante alto.
Voy a subir y vamos a ver, creo, no les miento, estuve 25 minutos, creo, más o menos. Más de eso no creo, y conseguí bastante bien para 25 minutos, ¿no, chicos? Yo creo que está de muerte para estar 25 minutos, 20 o 30, no sé cuánto estuve, pero yo creo que va bastante bien la granja. Así que me quedo muy contento, vamos a llevar, no sé por qué se cuelan rosas acá, esto no es un problema del mecanismo, es que creo que está a tope ya, a ver, sí, está a tope de rosas, entonces ya no recibe más. Pero tranquilos que estas rosas ahora yo las meto acá. Y se van pasando, perfecto. Y se quedan acá, acá y se meten todas acá. Y bueno, vamos a agarrar el tema este del hierro. Vamos a agarrarlo todo. Estuve recogiendo bastante, la verdad. Y está muy, pero muy bien. Me encanta, la verdad, esta granja. Que yo tengo un suscriptor que yo sé que está viendo este video. Que me dijo que la granja estaba bien, pero que a lo mejor no me iba a servir. Y yo dudé que me sirviera porque yo no soy así las personas que, porque esta, no les voy a mentir, es una de las primeras granjas que hice más bestial que digamos, y eso que no es bestial que digamos, o sea, sí que es bestial, pero un bestial no tan bestial, no sé si me entienden. Y esta granja, la verdad que bueno, es una de las primeras que hice, así de más villas. Hice la Iron Foundry de apenas 16 villas hace mucho tiempo y me sirvió, pero no tenía idea de que si esta me iba a servir. Y la cagué a veces con la puerta y todo, y yo digo, ta, la tendré que hacer de nuevo, no creo que me sirva. Y cuando vi que moví los aldeanos, sentí un sonido, me di vuelta y aparecieron dos golems, ¡buah! Pero me quedé espectacular, chicos. Bueno, voy a agarrar un pico porque la verdad que sin pico no hago nada. Perfecto. Y vamos a craftear, ¿no? ¿Ustedes quieren ver craftear lingotes? Pues vamos a craftear lingotes. Todos los que podamos. Bien, todos, todos, todos. Ok, vamos a agarrar, perfecto. Vamos a agarrar. Bueno, lingotes no, bloques. Que la verdad que ya vamos a hacer el almacenamiento de hierro, que necesito bastante. Yo sé que necesito bastante. No sé cómo se dice esto. Ah, sí, que necesito bastante tema este raro de cofres también, pero bueno. Eso después lo veremos. Vamos a hacer acá un poquito más de iron, del tema este. Perfecto. Unos, bueno, ya no tendría que preocupar tampoco por los beacons y este tema, un stack 32 en 25 minutos, la verdad que está bastante bien. Perfecto. Y bueno, como ven, acá laguea bastante. Bueno, laguea, que digamos, o sea, acá me va a ciento y pico, como siempre. Igual me va más bajo de FPS porque está lloviendo y todo este tema. Pero si me pongo para acá ya baja, como ven, bastante baja. Por eso no me quiero tampoco meter grabando para esa zona. Y vamos a romper esto de acá. Y bueno, no sé si tengo nada más que mostrarles, los diamantes, el tema, también conseguí oro, bastante redstone, lapislázuli, conseguí de todo, ¿no? De todo un poquito. Estuve trabajando bastante, la verdad, para traerles este episodio. Yo sé que lo traje una semana y pico después, pero es que no podía, la verdad. Tenía que hacer la irontita completa y de verdad que me llevó bastante tiempo. Pero hago un esfuerzo para poder subir este episodio de Survival hoy. O sea, hoy no, mañana. No, ustedes lo estarán viendo el día que yo digo hoy, pero en realidad no sé si me entienden. Yo lo estoy grabando un día después, digo un día antes. Plan, agarré la navaja del abuelo, perfecto. ¿Por qué no le puedo pegar? Bueno, la gas. Bueno, en fin. Y bueno, ese tema, ¿no? Tengo miedo igual de ir al net, de alejarme mucho, porque, bueno, yo sé que están los spawn rooms, pero igualmente tengo miedo de alejarme, tengo miedo de ir al Nether y al End. Coméntenme en los comentarios, Fran, si se puede ir al End teniendo este mecanismo, pues no sé si este mecanismo se aplica en el End o qué, pero tengo miedo de ir al End y descargar los chunks y que se me joda la naranja, ¿no? Porque todavía no tengo el hierro suficiente como para quedarme satisfecho por un tiempo antes de construir otras y se me rompe, ¿no? Entonces, bueno, en este episodio yo creo que ya les mostré todo lo que les voy a, lo que les tenía que mostrar. Y ahora sí, como ven, tengo acá un stack, dos stacks de cofres. Y vamos a crear hoppers, bastante hoppers. Y a lo mejor empezamos a hacer ya el tema este de ¿cómo se llama? De, bueno, el tema este raro. Ustedes me entienden, el tema este del almacenamiento masivo. Ok, un stack de hopper, que ya no me importa agarrar esto así, y tirarlos a la basura, la verdad que yo podría hacer así, tirarlo a la lava tranquilamente, que no me importaría, pero bueno, está bastante bien yo creo. Y nada, vamos a romper esto por acá, ya tenemos bastante gente, y eligieron el almacenamiento de hierro en el anterior episodio, así que vamos a hacer eso. Y la naranja de Enderman, a lo mejor en el próximo episodio. No les prometo nada porque quiero a lo mejor hacer un episodio de relax. Acuérdense que yo no puedo estar trabajando todos los episodios a tope porque
Yo también soy un humano y me canso y esas cosas. Así que ahora sí, yo creo que voy a cortar y voy a ver algún temita este de recolección de hierro y estos temas y venimos para empezar el almacenamiento. Así que nos vemos ahora. Qué divino esto funcionando. Ah, sí. Bueno, antes de decirles nos vemos ahora, aunque ya les dije, les voy a mostrar dos clips, uno de cuando estaba funcionando y otro de cuando estaba, para que vean lo tedioso que era más o menos, de un minuto de clip de cómo estaqueaba villas, estaqueaba una villa sola en el video ese, o sea, en el tema del video ese. Y bueno, ahora sí, voy a mostrarles esos clips y ahora nos vemos para empezar el almacenamiento de hierro, así que nos vemos en los clips, bien, y que sí, hombre, granja, tome. Chicos, vamos a ver. Espero que les haya gustado esos dos clips y para que vean lo tedioso y esas cosas que puede ser estanquear villas, ¿no? De la 1.8. La 1.7 yo creo que es más tedioso, pero es eso queda su opinión. Y nada, después de decirles eso, yo creo que vamos a empezar con el tema este de la granja. Y para esto yo no quisiera sacar estos cuatro chunks que tengo por aquí, que son los chunks del tema este, pero los voy a sacar porque si no, no me va a dar el tema, ¿no? Así que voy a agarrar la palita por aquí, vamos a hacer así. Vamos a hacer así con el FI3, que este FI3, como ven, como vieron en el episodio, no, en el clip este de estaqueando villas, tengo que romper obsidiana con el FI3 para calcular los segundos que tengo que usar antes de que la villa, antes que pueda sacar una villa, porque por si no saben, las villas en la 1.8, para que de verdad se forme una villa tienes que esperar unos segundos. Cuanto más aldeanos pongas allá, menos segundos tienes que esperar. Yo puse 6, digo 7 y tengo que esperar 6 segundos. Si pones 6, creo que tienes que esperar 7 segundos, y este tema. Si pones 1, tienes que esperar como 15 segundos. Y bueno, se puede poner 1 tranquilamente, pero bueno, como ya les dije. Bueno. Yo la tendría que hacer acá, porque básicamente, aunque este sea el tema este, la voy a hacer acá porque si no, me gustaría hacerla en otro lado, pero como el tema está acá, no puedo cambiarla de lugar, lamentablemente. Así que bueno,
De verdad no sé por qué la voy a empezar si no tengo los materiales que yo quisiera tener para hacerla, pero bueno. Voy a creo que cortar y cuando tenga los materiales más o menos que voy a utilizar, vuelvo. Así que nos vemos ahora. Bueno, chicos. Estoy aquí otra vez y bueno. Voy esto, ok. Estuve decorando ahí un poquito y no sé si la estructura me convence mucho, pero yo creo que está bastante bien. Y ya decidí cómo hacerla. Yo esto como ven, acá son los spawn chunks y para esto lo voy a dejar adentro, ¿eh? Lo voy a dejar de la estructura para saber siempre a dónde es. Solo que lo voy a dejar, pero lo voy a cambiar de color. Lo voy a hacer lindo, que digamos. Y ahora estoy agrandando esto por acá. Para siempre dos bloques para hacer el tema de los hoppers y este tema raro. Y no me quedan más bloques de hierro, creo. Bueno, sí, creo que me quedan por ahí. Si no, me quedaré un poco más feca. ¿Por qué no me dio el bloque de hierro? No sé, hay bugs. A ver. Está bien. Vamos a ver. Uf. Así, perfecto, por lo menos. Ahí cayó un golem. Y me queda un stack más y creo que ya me queda más por las dudas, así que está bastante bien. Y vamos a ver. Les voy a comentar que, bueno, voy a hacer un almacenamiento de hierro no muy gigante tampoco, pero tampoco pequeñajo. Va a ser un almacenamiento decente de hierro, que yo me quede unos días a feca y se llene todo. O sea que tenga unos, yo que sé, unos dos stacks de baúles dobles. Y ese tema para almacenar bastante, ¿no? Para de verdad tener lo que necesitaría, ¿no? Así que vamos a agrandar esto por acá un poquito. Y nos vamos a dormir porque no sé si arriba está bien iluminado el tema este. Y igualmente tengo miedo que... Bueno, esta cámara puse recién. Tengo miedo igualmente que spawné mobs, especialmente zombies. Lo otro no me importa. Y que spawné mobs como zombies. Bueno, lo único que me importaría que no aparezca era zombie, porque si aparece un zombie y me rompe una puerta, ya me caga la granja. Así que, bueno, ese es el tema, ¿no? Así que por eso me voy a dormir rápido. Pero tranquilos que después voy a rectificar si de verdad está bien iluminado. Yo creo que sí, pero bueno, igual no me puedo asegurar de todo. Y yo creo que lo que voy a hacer ahora es conseguir más hierro. No, ¿qué iba a hacer? Ah, sí, es cierto. No, no te caigas. Acá tengo más hierro. Voy a agarrar un stack más. Y yo creo que voy a empezar a decorar otra vez. El tema es que estos cofres yo los tendría que mover porque la verdad que joden bastante acá. Así que yo creo que vamos a hacer una cámara rápida ahora mismo. Y vamos a mover cofres. Así que nada. Los voy a mover para aquí. Así que voy a poner acá tres baúles dobles ahí. O cuatro. Cuatro, ¿verdad? Sí. Cuatro baúles dobles. Y perfecto. Cuatro baúles dobles, que si puedo poner el de arriba estaría muy bien. Perfecto. Y ahora voy a traer los hornos. Perfecto. Este de acá también. Lo vamos a poner. Y por ahora no voy a hacer recámara rápido. Voy a hacer recámara rápido cuando mueva todo el tema de los hornos. Digo, de los cofres en realidad. Perfecto, vamos a dejarlo más ordenado, tranquilamente. Y esta estructura la verdad que es a donde tenía los aldeanos. Llevé un aldeano para allá atrás porque es un farmer y me sirve para hacer una granja. Y a su vez me da de por patatas esmeraldas, así que está bastante bien. Le queda poquita vida, así que le tendría que tirar una poción de vida instantánea entre poco. Y perfecto. Ahora que tengo esto un poquito más decente, voy a tapar un poquito más también por acá. Perfecto, 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 perfecto. Vamos a ver. Yo creo que voy a romper los cofres. Pero primero, ¿qué primero? Ni qué primero, Frank. Rompé los cofres y ya está, dejate de joder. Perfecto. Bueno, ahí tengo todas las cosas pros, así que voy a guardar todo lo que tengo en el inventario. Después organizo, tranquilos chicos. Es solo para agarrar todos los cofres, que si no, no puedo. Así que voy a dejar todo, menos el hacha. Y un cofre para que se estaquee. Y vamos a agarrar todo esto. Perfecto, 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 perfecto. Y acá, problema. Bueno, no es tanto problema, o sí, y ya está. Y perfecto, yo creo que ya está.
Vamos a guardar todo esto que tengo. Y bueno, ahora sí, cámara rápida y nos vemos cuando, bueno, en realidad van a ver la cámara rápida como muevo los cofres. Así que nada, ahí empieza. Nada, volvemos y bueno, yo creo que ya pasé lo suficiente que tenía que pasar. Podría quedar alguna cosita por ahí, pero la verdad que no me importa. Y yo creo que eso va bien. Voy a llevarlo a la mesa. Perfecto. Vamos a poner la mesa. Vamos a ver todos los cofres que tengamos. Acá, perfecto, 62. Ah, y vamos a guardar acá también todas estas tem este temario, que esto no lo voy a arreglar, lo que arreglé, como vieron en el timelapse, son los cofres más o menos un poquito, como ven, estos de acá, los de los bloques, y esto por acá, que siga así, yo me llevo esto y esto, y esto, y también me llevo el tema de cristal, el tema de las barras, y qué más me llevo para decorar, pues los cristales, y algún bloque para subirme. Y algunos stacks de bloques. Perfecto. Pues ahora que moví todo, voy a mover estos yunques por último. Que no sé cuánto llevaremos de video, yo creo 20 y pico minutos, flojo. Pero no importa, porque bueno, yo a lo mejor lo hago fuera de cámara, o este video quedó un poco largo, pero bueno, survival y survival siempre va a ser lo especial de canal. Acá me equivoqué, porque yo quería hacer acá una decoración parecida a esta. Y esta la verdad que no me quedó muy bien, o sea, es bastante cutre, porque yo no sé decorar para nada. Pero tampoco me quejo, la verdad, es una de las construcciones más bonitas, entre comillas, que he hecho. Así que yo creo que este sí, de acá lo voy a poner, porque yo creo que acá sí. Y este también, lógicamente, que quede algo tal que así. Perfecto. Y acá empieza. Acá lo que voy a hacer es una combinación. Bueno, este también va a ir así. Y vamos a hacer otra de estas S raras que hago. Y se preguntarán por qué. Pues yo qué sé, me gusta la decoración con estas S raras. ¿Sí? Perfecto. Pero lo que vamos a hacer es hacer una S de estas raras. Hacer combinación de cristal de esta forma. Esto y esto. Combinación cristal, cristal y esto. Tapamos con esto otra vez. Perfecto. Y acá no me queda muy bien esto. ¿Por qué? Porque esto me queda levantado de esa forma. Está bien, en realidad va así, sí. Pero ¿por qué de acá queda bien y allá no? Ah, está bien. Lo voy a dejar así. Sí, igual sufrirá cambios, tranquilos. Que tampoco se va a quedar así porque sé que a muchos no le va a gustar. Porque simplemente yo no decoro bien. Simplemente por eso. Pero bueno. Esto es una S, perfecto. Me tocaría poner un bloque acá. Bloque acá. Bloque y bloque. Perfecto, otra S más de estas raras. Y perfecto. Nunca decoré con hierro en mi vida, ya les aviso. Es por el tema este de naranja. Si no, nunca decoraría con hierro, ya que es muy caro. Entre comillas, si no tenés una naranja, claro, está. Y ahora repetimos el mismo patrón. Y nada, chicos, yo creo que voy a terminar la estructura. Uy, uy, uy. Yo, y cuando esté la estructura ella. Venimos para hacer el tema este del mecanismo, así que nada, ahora nos vemos.
Bueno, estamos aquí otra vez y bueno, ya terminé de hacer la estructura, como ven. Hice un patrón de, bueno, no tengo más glowstone, por eso puse antorchas y ya tengo más o menos la estructura hecha. Gasté todo el hierro que tenía, exacto, me sobran 13 bloques y tuve que sacar de ahí también porque si no, no me daba. Y bueno, esto va tal que así. Y yo creo que, bueno, que nada, ahora sí. Vamos a ver, voy a hacer cofres trampas porque necesito cofres trampas para saltear y vamos a empezar ya a hacer el tema este del almacenamiento. Ok, no hablé ahí por la moto que pasó por aquí y no quiero que, bueno, que hablar y que no se me escuche nada, ¿no? Así que bueno, vamos a agarrar un poco de madera nomás, como ven, dan bajones chicos de FPS. Y bueno. Perfecto, eso va funcionando bastante bien. Y bueno, comentarles que voy a hacer un almacenamiento bastante simple y lo voy a hacer en cámara para que ustedes vean por si lo quieren hacer en su mundo y todo esto. No sé por qué me lagué bastante cuando miro la naranja, pero bueno, debe ser, bueno, se sabe por qué es. Y con esto ya me da, así que voy a hacer bastantes palitos. Voy a hacer unos 16, perfecto, así está bien. Voy a hacer dos de esto. Voy a hacer así, así y así. No sé si era así. Era al revés, ¿verdad? Sí, perfecto. 32 Treewire. Yo creo que está bastante bien. Vamos a ver, vamos a hacer así. Vamos a hacer 27 cofres trampa y vamos a usarlos y vamos a ver qué tal va. Veis este es Trapped Chest, como ven, no se pueden poner juntos, pero si pongo un Trapped Chest, sí. Así que vamos a poner acá unos cuantos Trapped Chest, unos cuantos normales. Perfecto. Trapped Chest. Normales y Trapped Chest y todo así. Ok. Este es normal, no. Este es Trapped Chest. Sí. Es Trapped Chest, normal. Normal y normal. Trapped Chest. No, así no, Fran. Esto tal que así. Esto tal que así. Tampoco quiero hacer un almacenamiento súper enorme de la leche. Porque si hago un súper almacenamiento enorme. No creo que los spawns estén sobresaturados del tema este de, bueno, de cofres, ¿no? Y que lagué todos los spawn rooms y todo el mundo y se me pueda llegar a corromper. Por eso no voy a poner excesivo cofres, pero sí que voy a poner bastantes. Y a lo mejor si algún día veo, lo achico, así que vamos a ver. A lo mejor solo voy a hacer esta fila y esta fila por ahora. Y luego la del medio para ver qué tal me va, si no me va super lagueado. Y ahora es cofre normal, cofre normal, cofre normal y cofre normal. Y Trapped Chest y todo así. Ahora, bueno, no puedo poner acá un cofre normal porque como ven quedan separados. Y bueno, yo creo que por ahora voy a hacer esto. Este del almacenamiento. Y voy a cortar luego de hacer esta parte del almacenamiento. Voy a cortar, voy a dar un montonazo de madera, voy a terminar de poner todos los cofres y seguimos con el almacenamiento. Así que vamos a ver. ¿Qué necesito? Pues bloques de hierro, la verdad que necesito. Que no tengo nada, ¿verdad? No, no tengo bloques de hierro. A ver, bloques de hierro y qué más necesito. Sí, necesito. Porque voy a hacerlos con corrientes de agua primero para no gastar tantos hoppers. Entonces. Voy a agarrar los hoppers, que no sé dónde mierda los tengo. Voy a matar a este zombie. Perfecto. Y los cofres. Los hoppers los tengo acá. Y bueno. Vamos a ver si agarré. Si hay lo suficiente. Bueno, hice un corte porque había música súper alta. Y va a seguir habiendo un poquito. Así que si escuchan un poquito de música. Es por eso. Espero que no moleste demasiado. Y no hay mucho, no hay mucho, la verdad. Me molesta bastante porque creo que me voy a tener que quedar afectado un rato. Si ven que soy un poco manco ahora para algunas cosas es porque, bueno, estoy lastimado el dedo. Me acabo de lastimar el dedo y me duele mucho. Así que si no, perdonen si es por eso. Y ahora sí vamos a agarrar el tema este de hierro. Perfecto, vamos a agarrar unos cuantos stacks. Todo lo que haya, básicamente. Y perfecto. Perfecto, perfecto. Y perfecto.
Pues nada, ahora sí, voy a bajar. Perfecto. Tengo lastimado el maldito dedo. Creo que... Bueno, en fin. Vamos a ver. Ahora que tenemos estos stacks, perdón que no estoy hablando, vamos a venir por aquí, vamos a hacer un poquito de bloques porque acuérdense que tenemos que, bueno, voy a hacer este tema de así, que esto me va a servir para recolectar todo así. Perfecto, y me quedé todo en stacks. No, no hay mucho, no hay mucho, la verdad. Voy a ver qué puedo hacer con este hierro que tengo. Pues la verdad que no tener mucho hierro, uy, no me gusta nada para hacer el tema de la naranja. Pero bueno, a ver si esto me da para lo que quiero hacer. Y voy a necesitar, creo que, bueno, voy a hacer un poquito de redstone, inventada por mí, innovando. Bueno, innovando, no va a ser tan innovando, pero bueno. Voy a llevarme esto por acá. Me va a hacer un dispenser de estos pros. Digo, un dispenser, no, un dropper. Me va a hacer, si tengo acá uno de cuarzo, perfecto. Me va a hacer el repeater, este lo necesito. Me va a hacer un comparator, que si tengo acá piedra estaría bastante bien. Dos de stone. Pues tendría que calentar uno, la verdad. Así que hago así. Perfecto. Uy, 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 no sé si me da. Bueno, voy a poner otra por las dudas. Y el dedo me arde. Bueno, a ver. Después de un coso voy a necesitar un comparador, como ya dije. Y yo creo que ya con esto me da, la verdad. Así que voy a agarrar el tema este de stone. Voy a hacer así. Ah, es cierto, voy a hacer un poquito de palos y un poquito de antorchas de redstone, porque si no, no me va a dar. Perfecto. Esto así y esto así. Tengo un dispenser de estos raros. Necesito agua. ¿Tengo agua? Pues la respuesta sí. No sé. ¿Tengo un cubo en el inventario? No, ¿verdad? Pues nada, los cubos los tengo acá. Tengo uno acá. Tengo y cuatro acá. Perfecto. Con esto me sobra. Un slab. Slabs tengo. Yo creo que sí. De sobra, sí. Perfecto. Y vamos a venir. A ver. Lo que voy a hacer es subirme básicamente con estos bloques. Esto va a ser un poco innovador porque en realidad no va a ser innovador. Lo vi en algún video. Lo habré visto. Pero sé que básicamente puedo juntar ambas cosas de lo que voy a hacer para hacer un almacenamiento de hierro que no me gaste los hoppers de este camino. Voy a hacer con agua. Y ese sonido no sé qué fue, pero bueno. A ver, se está haciendo de noche, ¿verdad? Sí. El tema es que yo tengo que hacer que cuando esto tenga hierro, lo tire básicamente con el dropper. Y para eso necesito sacar este cofre. Y para sacar este cofre necesito que nos pongan más golem, pero no voy a romper la naranja, así que lo que voy a hacer es nada más y nada menos que, no importa que los golem me jodan, que voy a seguir así, porque si no, no se puede nada. Voy a matar a este esqueletoide bastante majo que está por acá. Perfecto, voy a dormir, porque como ya dije, no quiero que pone nada ahí arriba, por si las dudas, por si pone algo, no quiero, porque si pone un zombie y me rompe una puerta, la cagué bastante, así que por eso mismo voy a dormir rápidamente. Y ahora ya tenemos unos 10 minutillos más de sol para poder seguir haciendo el tema este, así que vamos a ver. Me está rayando bastante ahora, espero que no se note muchísimo el video. Ahora yo creo que va bien y vamos a ver. Bueno, hay que sacar el cofre este, así que por lo tanto que tengo que hacer así y hacer así. Perfecto. Esa Poppy no sé a dónde la voy a dejar. Voy a romper el cofre para que no llegue nada más. Perfecto. Voy a saltar. Voy a devolver. Perfecto. Y desde acá voy a bajar el tema este que de lo que dije, ¿no? Como esto está bastante bajo, yo creo que lo que voy a hacer es sí hacer un camino para abajo de hoppers. Mínimo. A ver, a ver, a ver. Hostil, ¿no? Bien, acá. Perfecto. Y voy a agarrar el tema este de piedra. Y para bajar acá, lo que voy a hacer es, lógico, yo tendría que empezar de aquel lado y que se llene de esta forma. Para eso lo que voy a hacer es romper este hopper, ¿verdad? Sí. Sí, vamos a romperlo. Y vamos a bajar el tema este por acá. Luego ahora tendría que llegar acá el hierro, ¿verdad? Si llega acá es porque está bien.
Perfecto, llega perfecto. Y voy a hacer así. Perdonen que no estoy hablando mucho, es que tengo que pensar más bien cómo hago este tema. Voy a romper esto. Y voy a hacer así. Perfecto. Porque aquí mismo, que es donde tendría que llevar el hierro, voy a hacer el mecanismo este raro. Que no sé cómo hacerlo. Bueno, sí, sé cómo hacerlo. Sí. Ok. Voy a meter un dropper mirando hacia aquella dirección, hacia la dirección esta dirección. Pero primero, antes, bueno, sí, voy a meter uno de piedra mejor, porque voy a meter otro hopper más, sé que voy a gastar un hopper más, pero no pasa nada. Igual tengo 62, así que está bastante bien. Y acá voy a meter... Bueno, acá no voy a meter nada, supuestamente el hierro tendría que llegar al dropper. Y ahora yo tendría que venir por aquí, hacer así. Y tendría que agarrar un comparador y si el hierro llega al dropper, esto tendría que enviar señal, como está enviando ahora mismo, perfectamente. Y ahora vamos a agarrar y vamos a hacer una pequeña estructura así, con un bloque acá. Este acá no va, va así. Y ahora tendría que agarrar uno de estos. Un bloque, dos bloques, redstone, redstone y redstone, ¿verdad? No, no, ¿por qué? ¿Por qué? Porque esto va del otro lado, Fran. ¿Cómo hago esto? A ver, lo doy señal por otro lado y ya está, la verdad. No, no me toca. Ah, porque esto tiene poco, lógico, esto tiene poco. A no ser que lo haga de esta forma. Que no sé si valdrá de esta forma el reloj. Pero si no vale, no, no secaré. Voy a hacer otro tipo de reloj o algo así. Pero vale, perfecto. Ok, ahora sí, como este reloj sirve, lo que podría hacer es poner un bloque acá y hacer esto. Y pasaría esto. Perfecto. Sirve perfecto, la verdad. Tira hierro espectacularmente. Pero ahora yo quiero pararlo porque no quiero que tire hierro. Porque, bueno, me queda todo el hierro ahí y me la vea. Y ahora está perfecto. Ahora lo que tengo que hacer es romper todo esto de acá abajo. De esta forma. Y yo creo... Lógico. Porque hay hierro acá, pero nada, no importa. Esto lo tendría que hacer con hielo, la verdad, pero no tengo Siltouch ni nada. Esto lo cambiaré con el tiempo, la verdad que me da un poco igual. Y esto lo traeré... Traeré, Fran. ¿Por qué vocalizas tan mal? Traeré, no. Traeré. Y esto tampoco es de piedra, esto yo lo quiero hacer de iron. Así que yo también soy tonto y hago esto cualquier cosa, porque todo esto yo lo quiero de iron, no lo quiero de cobble, básicamente. Así que voy a agarrar iron, blocks, perfecto. Voy a romper este también. Voy a poner esto también. Acá, ¿verdad? Acá. Voy a romper esto así, voy a romper esto así. Y este. Ponemos bloque de hierro. Bloque, bloque, redstone, redstone, redstone y ya está. Y acá lo mismo, más de lo mismo. Vamos a romper acá y poner uno de cobble para poner este bloque. Ahora lo quitamos con la hitbox ahí, perfecto. Digo collision blocks, perdón. No es hitbox, es collision block. Y no sé si lo vocalizo bien, pero no importa. Vamos a poner este hierro por acá porque ahora va a venir la corriente de agua por acá que va a tirar los ítems y bueno, y todo el tema, ¿no? Espero que sepan cómo va este tema de las corrientes de aguas raras. Así que lo que voy a hacer ahora es hacer así y hacer así. Básicamente ahora hay 3, 6, 7, un bloque más que me quedaría espectacularmente. Ponemos agua tal que acá. Y lo que tendría que pasar es esto. Llegar hasta el final, perfecto. Acá tendríamos que hacer una caída pequeña. Tal que así. Y para abajo. Ok, tal que así. Y esto todo para abajo. Bueno, para abajo un poco. Esto va llegando el hierro tranquilamente acá. No quiero que se tire todavía. Y cuando baje, abajo pondremos otra corriente más que lo llevará hasta ahí. Y ahí vamos a hacer el tema este del hopper, ¿no? Así que bueno, yo lo que voy a hacer es llevarme todo este hierro, que la verdad que es bastante importante porque voy a hacer bloques. Me tiro por aquí. Pongo bloque, bloque y bloque. Bloque, bloque
que ahí, en las collision block, ahí y acá. Ahí también. Y sigo bajando, chicos. Y bueno, yo voy a hacer bloques de hierro y ahora nos vemos. Bueno, chicos, básicamente estoy de vuelta. Y bueno, lo que hice les voy a contar ahora mismo, como ven tengo menos hoppers y estas cosas. Y les voy a contar. Primero, crafté hierro y hice esta bajada, como ya les mostré. Y esta bajada les voy a explicar lo que es esto de acá que estoy haciendo, por si ustedes no saben, yo creo que alguno tendría que saber, pero por si no saben. Esto es un almacenamiento de hierro básico, que acá me equivoqué, esto era uno más para acá, pero igual no importa porque pongo los hoppers de este lado y ya está. A ver, les explico. Estos hoppers van para cada cofre, como ven. Voy a subir de nuevo por acá. Perfecto. Y el de arriba, todos estos hoppers, como ven, todos van conectados para allá. ¿Por qué? No tiene ningún sentido, dirán. No, no tiene ningún sentido, pero es para eso. Porque esto mismo, cuando venga algún ítem para acá, va a venir. Pero como ve que se puede bajar, en vez de seguir su camino, ve que hay algo más cerca, que puede necesitar que el ítem baje, va a bajar. Y cuando ya vea que está lleno y que ya no puede recibir más, va a seguir y va a llenarse esto, y va a seguir y va a llenarse esto, y todo así. Espero que me hayan entendido. No tengo más bloques de hierro, así que tendré que hacer algo, apañármelo haciendo algo AFK o algo, porque necesito terminar ese túnel, que me faltan solo yo que sé unos 16 bloques de hierro, pero me falta algo. Así que hasta que no tenga esos bloquecitos de hierro no voy a poder hacer nada. Pero siguen cayendo golems, así que algún día de estos podré. Perfecto, yo creo que con esto que tengo me va a servir para algo, no creo que termine el tema este, pero bueno, este episodio yo sé que se está haciendo largo, pero yo quiero que sea así, así que no pasa nada, y vamos a hacer así, perfecto, y tenemos 10 bloques de hierro, la verdad tampoco está súper, súper mal, pero bueno, ya gasté todo el hierro. Y este conducto la verdad que no me convence porque queda feo de narices. Pero como es un almacenamiento de hierro, es como si son los conductos ahí las super máquinas, entonces no queda tan feo, ¿saben? Porque queda como si fuera un almacenamiento industrial de verdad. Así que voy a subir por aquí. Perfecto. Y vamos a ver. Nos falta solo poner esto acá. Y por poquito nos da, ¿eh? Por uno, dos, por tres bloquecitos de hierro no nos da. Bueno, en realidad por un poquito más, pero está. Ok, por mientras que se hace eso poquito de hierro, yo le voy a aplicar qué es esto. Y bueno, primero voy a romper estos cuatro. Y le voy a aplicar. El agua, la corriente llega hasta ahí. Los ítems van a caer para acá, porque ya no tienen ningún lugar a donde ir. Yo voy a poner un cubo de agua acá. Perfectamente. Yo voy a parar. El hierro, sí, lógicamente. Esto va a ir así, perfecto. Y yo con un slab acá voy a parar el tema este. Y el hierro va a caer exactamente ahí. Entonces, vamos a hacer exactamente así. Y como ven, no pasa nada, el hierro va a caer ahí. ¿Y cómo? Pues ponemos un cubo de agua, perfectamente. Y como ven, llega hasta ahí. ¿Qué pasa? Que si vamos a tirar, yo qué sé, esto y el hacha, ¿no? Como ven, se va a absorber perfectamente. Y si yo ahora me tiro por acá y digo, van a llegar todas las cosas acá, como ven, ni acá, ni acá, ni en ningún lugar, solo al primer cofre. ¿Por qué? Bueno, esto va a tener algo, como ven, porque es lo que tiré hoy sin querer, pero todo va a llegar acá. Cuando este cofre esté totalmente lleno, va a ir acá. Después acá, después acá. Y como ve que no puede recibir más, va a saltar para acá. Y como ve que hay algo más cerca que ir allá, o sea, que son estos cofres, va a almacenar acá y todo así. O sea, hasta que se llene todo, ¿ok? Así que, básicamente, yo creo que lo que voy a hacer es cortar, porque ya he entendido el concepto. Voy a poner todo filas por acá de hoppers. Y luego nos vemos. Así que nada, nos vemos ahora. O lo que sea. Bueno, después. Ok, gente, estoy aquí otra vez. Y bueno, no hice mucho, ya que por hoy ya no tengo más tiempo. Y como quiero subir este episodio de Survival mañana, o sea, el día que lo están viendo, por eso no voy a hacer gran cosa más. Pero por lo menos no terminamos el almacenamiento, pero sí que hicimos bastantillo. Y bueno, el próximo ya terminaré esta cosa rara, el almacenamiento completo, si veo que me da y si no lo hago más chico y ya está. La naranja sigue produciendo a tope. Les voy a mostrar lo que hice. Bueno, ¿qué hice? Pues esto de acá queda bastante feo, es lo que yo estaba pensando, porque
No sé, no puedo hacer el techo y nada, que se va a ver esto. Pero igualmente me convence, ¿sabían por qué? Porque parece un conducto de estos de industriales que van con toda la mercancía, entonces la verdad que no queda tan mal. Así que lo voy a dejar así y como ven, va bien. Cuando esto se llene, va a llenarse el hopper primero, que no les dije, después se va a llenar esto y después el hopper y todo así. Hasta llenarse todos estos, ¿ok? Ya puse todos los hoppers en cada lugar de cofre. Y acá en el fin, ¿qué voy a hacer? Pues voy a seguir todo para acá. Bueno, esto de acá, además de que le faltan cofres hasta aquí. No, no, perdón. Acá ya se termina la fila esta de cofres. Acá va a ir una pared. Y acá va a empezar todos los cofres otra vez. Entonces esto va a dar toda una vuelta así. Y va a ser lo mismo que estos cofres, pero todo acá. Y después va a dar otra vuelta y lo va a hacer ya, ¿ok, chicos? Me está lagueando bastante. No sé por qué. No hay chunks. Está todo bien. Perfecto. Difícil. Pero bueno, lo que les decía, les voy a mostrar cómo sirve el mecanismo, que no lo puse a funcionar. Y vamos a terminar este episodio, porque ya vi que vamos bastante minutillos. Y vamos a ver, chicos, esto lo estarán viendo el domingo, si es posible. Y tranquilos, que el próximo episodio de seguridad no me lo tardaré mucho, porque va a ser la granja de Endermans, que yo que sé, estaré trabajando en el almacén, pero a lo mejor en una semanita ya lo tienen. O menos si me siento motivado para seguir trabajando survival. Esto acá lo puse de cobble porque no tenía hierro. Ahora que tengo después lo cambiaré tranquilamente. Y como ven, para que estoy agarrando todo el hierro. Lo que pasa es que, joder, acá se mete el hierro. Este reloj hace que lo tire. Va saliendo por toda la corriente de agua. Que ahora estoy agarrando todos los lingotes. Puse un tontaco. Perfecto. Ok. Y bueno, todo este tema va por acá y cuando llega acá al final de la corriente, baja por acá y acá sigue con otra corriente, yéndola hasta este slab. ¿Por qué acá hay un slab? Porque va a entrar los hoppers y puse otro slab acá arriba, aunque quede medio mal, para que se pueda abrir este cofre, si no, no se puede abrir, ¿ok? Entonces ahora sí, chicos, este fue el video de hoy. Voy a romper esto porque queda feísimo. Y ya mañana terminaré todo esto de decorar y todo este tema. A lo mejor la miniatura ya lo tienen pronto, no sé cómo será este tema, pero bueno, espero tener tiempo para subirlo el día que lo están viendo. Si lo están viendo el domingo está bien, es porque me salió todo bien, y si no, lo estarán viendo el lunes como mucho. Así que nada, chicos, en el próximo episodio voy a sacar esto, todo esto de árboles no van a estar. Voy a terminar la almacén, y empezamos con la naranja de Endermans, ¿ok? Así que nada, chicos, ahora sí, espero que les haya gustado. Esto no me parece tampoco muy feo. Esto de acá el piso y todo esto sí, esto le tendría que poner techo y todo este tema y esto que no se verá. En realidad a lo mejor se ve y no quiero que se vea, pero a lo mejor hacemos algo para que no se vea. No sé cómo lo haremos esto, ¿ok, chicos? Yo tendría que pensarlo. Así que nada, chicos, ahora sí, espero que les haya gustado, denle like, comenten, suscríbanse y compartan, como siempre digo, y nos vemos en el siguiente video. Antes de decirles algo, les voy a decir que nunca lo digo, pero bueno, que si les gustó el video de verdad, también, en vez de darle like, o sea, le dan like si quieren, si les gustó, y me demuestran de esa forma, pero estaría bien también que si tienes amigos y todo eso, lo compartan. Porque yo siempre quiero que videos como este lleguen a otras personas, ¿no? Porque quisiera que la gente sepa más quién soy y esas cosas, ¿ok? Así que nada, chicos, ahora sí. Espero que les haya gustado, como ya dije. Y nos vemos en el siguiente video. Como ya dije, todo lo del próximo episodio estará todo bien. Y no lo hago más largo porque no tengo tiempo. Por eso, si no, tranquilos que lo harían, lo terminaría en cámara y todo. Así que nada, ahora sí. Chao. Bueno, chicos, creo que les haya gustado, la verdad, ¿eh? Nada, ahora sí. Chau.